Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Estamos con miembros de la comisión de la Alianza Ramirense, presidente, vice y demás. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo les va? Pero muy bien, Claudio. Muy contentos de. Muy contentos. Felicitaciones por la verdad que ha sido algo exitoso este año, ¿no? Tal cual. Como ¿fue la mes que más personas hubo? Exactamente. 1014 entradas contadas, o sea, personas sentadas. A eso sumale 70 mozos sirviendo a toda esa gente. Sí. Gente trabajando en la cocina, en la bebida, en la cantina, muy bien, asando los chorizos. Todo el trabajo que el equipo de la Alianza sabe y que viene haciendo ya desde el 2011. Hoy recordábamos, yo vengo de una reunión de Diamante y nos cruzamos con Ilma Re. Ella estuvo en la primera cena y recordaba de cómo había surgido todo esto. Ilma. Bueno, estamos justamente por cuestiones políticas, tuvimos una reunión. O sea que puede haber alguna novedad. Y ella estuvo, ella estuvo en esta última cena también. Estuvo, O sea, vio la primera, vio la última, claro, y dijo, lógico, notó el cambio que ha habido. Sí, que no. Y como por ahí decimos, Claudio, siempre en aquel momento siendo oposición, habiendo perdido una elección por muy poca cantidad de votos, empezamos con aquella cena de una forma muy humilde, sí. Pero con un mismo mecanismo que lo hemos mantenido en todos estos años, consiguiendo donaciones, con gente que se presta a trabajar sin ningún interés. Y para brindarle y agradecer, como siempre lo decimos, a la gente que acompaña a este cambio. No es hora para ver esto, Pablo. No. No es hora para ver. La verdad que no. Bueno, felices, ¿no, doctor? ¿Liriondo? Sí, sí, muy contentos. Como decía Tito, nosotros desde el 2011, cuando éramos oposición o sin haber estado en el gobierno, organizábamos esta misma fiesta y con el mismo mecanismo que hoy tenemos. A pesar de que es una fiesta partidaria para afiliados y afines de la Alianza Ramirense, que es sin costo la tarjeta, la misma fiesta tiene su mecanismo de financiamiento porque si bien no cobramos la tarjeta, sí tenemos una urna para, exacto, que voluntariamente las personas puedan depositar dinero, el que desea y el que puede, y colaborar. Vendemos la bebida, rematamos tortas, las tortas que aporta la misma gente que va a la cena, con eso también generamos un ingreso y vendemos rifa. Así que ayer estábamos haciendo un poco de números y prácticamente la cena con las donaciones salió bastante parejo, es decir, se autofinanció. Hay una cierta diferencia, como siempre, que nosotros la sacamos de un fondo que tenemos permanente, que se hace con aportes de todos aquellos que hoy están en alguna función y también con aportes en su momento de concejales y afiliados y afines que hacen que tengamos un fondo regular que nos permitan mantener este tipo de eventos más allá de que estemos o no estemos en el gobierno. Así como es... Nosotros, como decíamos, lo hacemos a la cena del 2011 y al otro evento grande que tenemos, que es la fiesta del Día del Niño, que también se hace con donaciones de juguete y demás, lo hacemos desde el 2007. Así que, bueno, contentos porque este año tenía una particularidad, un gran desafío, que en la comisión y dentro de la gente que está trabajando un poco más intensivamente, ha habido cierta renovación porque los anteriores integrantes de la comisión, muchos de ellos hoy están con funciones y eso hace que tengan menos tiempo para estar trabajando, a pesar de que están junto a nosotros en la organización de la cena. Así que a pesar de eso, de que hay un cierto recambio con alguna diferencia, pero la cena salió igual que otra, incluso con mayor cantidad de gente. Sí, ¿y qué lectura hacen, Pablo, con respecto a este dato, ¿no? La cantidad de gente que asistió a la cena. ¿Son cada vez más los simpatizantes de la Alianza? ¿O hay gente que antes no iba porque, no recibía la invitación, no se enteraba? En realidad nosotros siempre... ¿O no se animaba? Nosotros hubo siempre... un tiempo en que la gente no se animaba a mostrarse mucho con determinada agrupación política. Bueno, la gente perdió el miedo, como siempre decimos, y además... nosotros decimos también que si bien la tarjeta figura como si fuera una invitación, muchas tarjetas nosotros las enviamos a personas que nos piden asistir y no es que es una invitación y si no te llega vos no estás tenido en cuenta o no estás incorporado o no podés estar en la cena.
No, hay muchas personas que, porque no han estado en listados anteriores, con el cual nosotros tomamos como base para invitar, a veces no les llegás a llevar la tarjeta, pero si nos avisan, nosotros los invitamos. Obviamente ya tiene un límite de capacidad por lo que nosotros podemos organizar, por los recursos y también por el lugar. O sea, más de 1,000 personas no tenemos capacidad para organizar. O sea, llegamos, por lo menos con este tipo de organización, llegamos a nuestro límite. Y la lectura por ahí, en lo personal, no sé qué dirán los otros integrantes, pero yo la comparo mucho con la del 2014. En el 2014, que se hizo en el complejo, en el complejo educativo, llovía torrencialmente y la gente asistió igual, y fue, creo que algo de un poco más de 750 personas. Y bueno, para nosotros eso fue un gran aliento, y sabíamos que había ciertas adhesiones que después hicieron que se confirmara eso en un resultado electoral. Claro, y ya con no lo cabían cual, más, en 2014 claro, ya no cabía más gente. Claro, ¿no? Con lo cual, la próxima tendrán que hacerlo al aire libre para que sí, pueda puede ir más ser. Gente. En el 2015, por ejemplo, la hicimos, después de las elecciones, la hicimos en la avenida. Claro. Fue algo distinto. Algo más sencillo, sí, ajá, me acuerdo. Y como con, o sea, sin límite de cantidad de personas. Claro, sí, me acuerdo. Pero sí, esa, a mí por lo menos me hace recordar la de este año a la del 2014. ¿Y qué quiere decir usted con esto? ¿Que esto es un preludio también de lo que va a suceder el año que viene en materia y yo electoral? No voy a comprometer a los demás, ni tampoco voy a ser exitista, porque hay que trabajar, y bueno, hoy estamos como partido político, y por eso me doy la licencia de decirlo. Si estuviera con algo de la municipalidad y demás, uno habla de trabajo, pero para mí sí, o sea, para mí es un aliento, es un aliento a seguir trabajando. Y que indica que también hay cierta adhesión en la gente. Claro, no hay que ser muy inteligente tampoco, porque en realidad toda esta gente que fue, evidentemente, simpatiza con la alianza, ¿no? Y son más de 1,000 personas, y en 2014 eran 700, entonces, bueno, sí, bueno, es bastante simple, ¿no? Igual, para no profundizar más, pero o sea, ¿por qué no? Profundicemos. Es una sensación, nada sí, está más. Bien, está bien. Es una sensación, seguro. No quiere decir mucho más que eso. Es sí, una está sensación bien. Personal. Está bien, Pablo, está y bien. Que está pasa bien. Más por los sentimientos igual, que por lo lógico. Esto se confirmará en pocos meses, porque se han desdoblado las elecciones, ya se ha confirmado en la provincia de Entre Ríos. En abril son las primarias y en sí, junio y son junio, las generales, sí. ¿No? El 13 de autoridades locales y provinciales. El 13 de febrero vence el primer plazo para las alianzas. Seguro. Después creo que el 23 de febrero para la presentación de listas. Sí. En abril tenemos las PASO y en junio las generales. Así que ya en el verano ya van a tener que salir a, a caminar. A caminar un poco. Chicos, ustedes atrás, tesorero, no sé, ¿alguno quiere agregar algo? Ariel. ¿Está prendido, Ariel, el aparato? Hola. Sí, está prendido. Bien cerca. Contanos. No, primero que nada, buenas noches a toda la audiencia y por ahí hacer hincapié, digamos, en que la fiesta esta se ha realizado, como bien decía Pablo, desde el 2011 hasta el día de la fecha, siempre con fondos propios. Creo que eso es importante para nosotros, porque no siendo gobierno le hemos podido realizar. Hoy, no porque seamos gobierno, quiere decir que los fondos salen de otro lugar. Todo lo contrario, siempre nos manejamos con los fondos propios, como dije. Y por ahí eso me gusta que queden claro, digamos, no me gusta cuando se mezclan un poco las cosas, y por ahí lo hemos conversado un poco en comisión, digamos, y es algo que vale la pena aclarar. Y después mucho más para agregar no hay, creo que han dicho mucho ellos. Y hay gente mal pensada que pueda creer que se usan fondos públicos para organizar una fiesta partidaria. Lamentablemente sí, Claudio, o sea, gente totalmente desinformada. Yo quería usar otro sinónimo que no me dejan en la comisión. Usalo, pero tranquilo. No, pues no cabe el lugar. Pero gente que no tiene ni idea. Esperamos hasta todo, las 10. No tiene, sí, esperemos. No tiene ni idea de todo el trabajo que hay atrás de esto, Claudio, de lo que es movilizar tablones, de lo que es la carneada de tres animales, donados los tres animales, Claudio. Gente que colabora hasta en la cocción, en los hornos y demás. O sea, por eso digo que hablan sin ningún tipo de fundamento de todo este gran trabajo que hay detrás, y como ya lo vamos a volver a repetir, que lo venimos haciendo en el 2011 y que nunca vamos a mezclar lo público con lo partidario, que por ahí otros partidos dejaron de hacer fiestas de niños, dejaron de hacer algunos otros eventos, nosotros lo seguimos haciendo ahora en el gobierno, pero ya lo veníamos haciendo como oposición también. Por ahí, simplemente para despejar esas dudas, como dice Ariel,
que por supuesto esto no empaña toda la gran fiesta que tuvimos, porque son algunas personas que no hacen nada o lo que lo hacen lo hacen de otra manera, y que no tiene que para nada empañar el gran trabajo que se hizo. Muy bien. Y bueno, por ahí también, más que agradecido, digamos, creo que la comisión entera está agradecida. Tuvimos colaboraciones de todos lados, mucha gente que trabajó, mucha gente. Por ahí mencionar a cada uno, es imposible, porque después terminás no nombrando a alguno, se te puede ofender. Pero la verdad que mucha gente trabajó y totalmente agradecidos con todo, y la fiesta salió espectacular. No sé si Marisa quería agregar algo. Sí, cómo no, Marisa, si no, agrega algo. Necesito hablar también. Dale, Marisa. No, un saludo a la audiencia. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en la fiesta, porque también de ellos depende. Agradecerle a todos ellos, que el público que va y se sienta con nosotros a cenar, ellos aportan para la mesa dulce, aportan en esa urna de la que hablábamos, y esto hace que nosotros podamos lograr esta fiesta para los simpatizantes de la Alianza Ramirense y para los afiliados, porque en definitiva es una fiesta partidaria, no es como por ahí se dijo, la fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo hubiese sido si otras personas organizan y sacan plata del municipio y la pagan para hacerla. Entonces volvemos a aclarar e insistir, nosotros lo hacemos con el trabajo, el esfuerzo de la comisión, gente que colabora, que ayuda, que aporta. En esto nos regalaron los animales para la cena, la mesa dulce, colaboración, la gente que trabajó, los mozos. No es fácil tener 70 mozos, que vayan a colaborar, porque por lo general piden algo a cambio o cobran, pero esta gente fue a colaborar, porque se sienten cómodos, como nos sentimos nosotros, representando a la Alianza Ramirense. Así que nada más. Nosotros a la fiesta de la Alianza, a la cena de fin de año, la tenemos como un lugar de encuentro y de contención, porque durante el año, como toda organización, y más una organización política, nosotros tenemos diferencias, pero lo que nos une y nos encuentra es que todos siempre tenemos ganas de ir a trabajar a la cena de la Alianza. En fin de año estamos todos esperando trabajar en eso. Incluso al intendente, al viceintendente, demás funcionarios, trasladando tablones y demás actividades que en realidad se hacen también y se suma la gente, porque nosotros tenemos una agenda año a año, es un esquema que se preparó ya hace una serie de años y ya tenemos el esquema formado y sabemos quiénes son las personas que están asignadas para cada función, con lo cual se hace más fácil. Si vos la haces año a año y tenés un esquema formado, realizarla. No sé si... Sí, pero en especial agradecer al transportista, el Gulli Vergara, que siempre está disponible desde la primer cena, asadores, como siempre, a los que donaron, como decía Marisa, las tortas, que son los mismos asistentes a la cena, los mozos, cantineros y ¿cómo es? Y a quienes estuvieron en la carneada. No sé, bueno, si hay algo, que se nos... ¿algo más para decir? Tengo una curiosidad. ¿1970 es el año en que naciste, Eliana? No. Perfecto. Muchas. Bueno, mucho tiempo después. Mucho. Muy bien. Chicos, gracias, un gusto. Gracias, claro. ¿Quieren decir algo más? ¿Se olvidaron? No, no. Muchas gracias a todos los que asistieron y bueno. Claro. ¿Sí? Dale, Marcela, meta. Ahí tenés micrófono. Contame, ¿qué pasa con la canasta navideña? No. No se nos tiene que escapar nada. No, preparamos canasta navideña, que son los números que ahí se venden durante la fiesta y se sortearon. Y la encargada de la canasta navideña era mi mamá. Alicia. Por eso lo dije. Seguro. No, agradecer a todos, a la gente que participó y a la gente nueva que se sumó en el trabajo. Como bien dijo Tito, no es solamente ahí, la cena empieza antes. Empieza con los animales, con los tablones, con la silla, y al otro día continúa devolviendo la bebida, sí, la limpieza, claro, acomodando todo, todo, sí, y dejando, bueno, todo en condiciones. Tal cual. Sí. Porque Roberto, así cuando nosotros hacemos una fiesta, dejamos todo en condiciones. Muy cuando bien. Trabajamos en el parque también. Gracias, como siempre. No, gracias. Un gusto tenerlos aquí. No sé, ¿qué hacemos? ¿Una pausa? Vamos con la información final, lo que quiera. Dispongan ustedes en el control.